invitación de la Dirección de Cultura de la Universidad para reinaugurar sus viernes culturales. Hemos traído una muestra de lo que es la danza clásica, fragmentos de Cascanueces, de la obra que presentamos el año pasado, una obra infantil, y bueno, esa ha sido nuestra primera parte. Y luego hemos presentado lo que es una miscelánea de ritmos árabes con la participación de nuestro cuerpo de baile principal y bueno, también la escuela. Hemos presentado varios ritmos de varias regiones, de lo que es todo este mundo árabe que es tan amplio y realmente tan novedoso, tan en vanguardia y con un ritmo tan contagiante, tan alegre. Estar en el escenario haciendo lo que más amas y sentir la música del árabe es lo más lindo que puede ser para una bailarina. Relativamente poco, porque es un espectáculo que ya lo tenemos, ha sido recordarlo, sin embargo siempre requiere de nuestra atención, así que supongo que hemos trabajado aproximadamente un mes para poder recordar con las niñas el trabajo que ya hicimos. Desde que tengo 5 años, danza clásica en el estudio de Danza Amparo Silva, pero desde que tengo 7, 8 hemos hecho danza árabe. Tenemos varias sorpresas para este año, estamos preparándonos en danza folclórica y también vamos a presentarnos con algo novedoso como es el jazz. Y bueno, como siempre, nuestros cierres de año con la danza árabe, con el folclore y bueno, nuestra gran obra para fin de año que siempre es una sorpresa. Saludo para Arte y Cultura, felicitarlos por esta iniciativa. Realmente su propuesta artística es lo que necesita Sucre para estar mayormente ligado a lo que sucede en cuestiones de arte, cultura, del desarrollo artístico de la ciudad y sus artistas. Bien, y me ha gustado, ha sido muy lindo los trajes. Todo ha sido lindo, lo mejor ha sido que hayamos estado aquí felices y divirtiéndonos. Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso para todos los televidentes. Realmente estamos complacidísimos de tener a nuestras niñas en el ballet porque es una calidad increíble la que tiene. Además que todos los espectadores creo que coinciden en que el talento de estas niñas se muestra claramente en estas actuaciones. Ya la última vez vimos un espectáculo de elevadísima calidad y esta vez se ha corroborado con una actuación que no es en su totalidad, me parece, todo el espectáculo, sino son recortes, pero hemos gustado muchísimo, hemos pasado un momento placentero. Y yo creo que hay que felicitar a Amparo por la atinada colaboración que tiene con los padres de familia, porque nos ayuda a desarrollar los talentos que tienen nuestros niños.